Está la primera. Muy bonita, bluegill. Bye, gracias. Saqué la primera, guys. ¿Dónde voy? Se pegó otra. Se pegó otra bonita. Fuck, y esta sí se la trago. Van dos bonitas bluegill, sunfish, o qué sé yo. Gracias por tu captura. ¿Dónde, güey? Agarré otra bluegill. Está bien pequeñita. Qué chula está. Mira nomás. Ya me está dando hambre, ya me dan ganas de empezarlas a llevar, pero ahora voy a comer aquí. Fuck yeah, catch and cook. Catch and cook, baby. Mira nomás, qué chulado. Cero. Se iban tres. Mordió otra exactamente ahí. Ay, mierda. Pues nomás mordió porque no la agarré. Grande. Así parece, pero no está tan grande. Che, qué bonitas. Qué bonitas bluegills, mira nomás. Chulada de pinches bluegills, ¿eh? Bien bonitas, que están bien amarillitas. ¿Se fijan la diferencia de los que estoy sacando? Estas son bluegills de la boca pequeña. Y hay bluegills que son como de boca grande, que ya se miran como si fuera un mix de sunfish, de green sunfish con bluegill. Qué miren nomás. Chula. Vamos a dejarla ahí. Hey, ahí un abajo, exactamente abajo de esa Silmar, de ese arbolito. En cuanto la aventé ahorita se la agarraron, pero
Fue una casualidad porque la aventé exactamente, pensé que se me iba a atorar en las ramas y cayó bien y que se hunde, pero chingón. Vamos a ver si sale la otra. Ah, pero fue una cosa exagerada, o sea, aventándola y agarrándola a los cabrones. No fue ahí. No, pero la aventé exactamente encima de las ramas. Y yo dije, ah, se me atoró. Y en cuanto cayó, que siento que le jalan, pero no la pude agarrar. Pero... lo malo es que ya está empezando a soplar fuerte el aire. Se pegó otra. Se pegó otro bonito fish, miren. Bien gorditos. Este sí es de boca grande, ¿se pueden ver? ¿Pueden ver la diferencia de esto? Esto sí es como más diferente, miren. Parece un sunfish o así, tiene la boca grande. Ya, bueno. A dejarlo. Mira nomás lo que acabo de agarrar ahorita. Muy bonito el bluegill. Con esta va ya la... Esta ya es la número 6 o 7, creo. Mira, si se pueden ver, ahí está lo que está comiendo. Mira. Ahí está, ya se le ve algún héroe ahí, es como un mosquito. Eso ya sé, ahorita va a escalarle con algo, como con algún mosquito, algo que sea color negro, y tal vez voy a agarrar más. Mira. Vamos a liberarlo. Otra. Otra bluegill. Bien. Otra más. ¿Se fijan el hocico? Qué pequeño lo tiene. Bueno, se van, ¿qué? ¿Siete? 7 o 8. Otra más. Wow, qué bonitas. Qué bonitas, la verdad. Mira más. Chulada. Esta es la número 9. La número 9, compas. Una más para sacar 10, pero las he dejado ir todas. Ya de un ratito más, ya me está apretando el hambre. Voy a regresar para atrás con mi carro y voy a tratar de ver si me llevo unas 2 o 3 para freírlas y acabar de hacer mi lonche bien chingón. Esta sí me la llevo, la hija de la Berta. Mira nomás qué chulada, ¿no? Está pero chingona. Pero si se fijan, esta no es bluegill. Esta es... Esta es pariente de la bluegill, pero... Oh, no la puedo desenredar. Esta es
pariente de la bluegill, pero se fijan, esta sí le cabe el dedo, miren. Y a las bluegills pequeñas son, tiene la boca muy chiquita. Ok, la número 10, sí, nomás que chula. Chulo pescadito. Pero ya saldrán más, voy a llegar hasta la orilla y luego ya de ahí ya las que cache ya me las voy a llevar para sacar una buena botana. Vale. Yo no sé qué está pasando, pero están bien activas, miren. Apenas la acabo de echar ahí porque quiero hacer un rig. Quiero hacer un drop shot en esta otra, en mi otra caña. Y aventándola y picando. Pero chingón, y la miré, era otra bluegill grandota. De buen tamaño. Mira, se fijan, mira. Ahí está, ya la agarré. Miren nomás. Fuck, esta está mucho mejor. Wow, esta está bonita. Bien amarillita. Miren nomás. Miren nomás qué chulada, Fuck, miren nomás. Wow, pero miren, esta tiene parásito, miren. Miren, ¿se pueden ver? Aquí tiene parásito, miren. Y cuando tienen estas cosas aquí afuera, me he dado cuenta de que cuando las abres también están llenas de parásitos adentro en sus intestinos y todo eso. Se los voy a quitar, pero no me la voy a llevar porque no me gusta. Yo quiero agarrar de las que tienen la boca pequeña. Solo le voy a quitar las pulgas estas. Miren. Son como unos parásitos. Y ya cuando tienen esto, no sé si es algo que se les mete por la piel, o son huevecillos y se les meten por la piel, pero cuando sale esto, quiere decir que van a estar dañadas por dentro. Así que ni que para qué cometer el pecado. Los voy a dejar ir. Miren. Miren, 4 parásitos le saqué. Otra hermosa luz, miren. Miren la diferencia de esta. Esta es más diferente. Miren. Boca pequeña, miren. Se arriban 11. Llevo 11, señores y señoras. Y usando esta carnada. Usando esta lombriz, con esta misma lombriz toda mordida, ya he agarrado como unas 5, yo pienso. Se pegó otra pequeñita, mira. Otra pequeñita lo vivo, se lo llevan 12. 12 o 11, no recuerdo. Ahí está. Ahí anda una buena, pero no la puedo capturar. Perdí la locación de donde estaba, pero estaba picando como loca.
me hace raro que hoy no hay muchos pescadores. Otra vez está todo lleno aquí las orillas de gente. Y ahora no. Ahí está picando, está picando. Vamos, llévatela. Pues ya se llevó peor la carnada. Está picando, pero no la puedo agarrar, como les digo. Voy a hacer una chingaderita, no se me va a mover, cabrón. Ahora que me estoy fijando, se están acabando las lombrices y ya lo veo, no va a tener. Así que me moveré del lugar, de todo para allá. Ya casi recorrí todo el lago, de todo este lado, la parte de atrás del lago, ya casi la recorrí toda. Y pensé que iba a estar más difícil porque no traigo ningún tipo de remo o algo así para estar remando, ¿eh? Pero con estas aletas es suficiente. Nada, es una chingonería andar en esta cosa, la neta. Así te metes en lugares donde nadie se puede meter, ¿me entiendes? Como todo aquí, nadie puede castear. Solo los que andan en bote o kayak o floating tube. Pero está chingón. Ya valió madre, ya viene. Ya viene a los... ¿Cómo se llama? Game and Warning. ¿Cómo se llama? Esos güeyes que vienen a chequear la licencia. No estoy seguro si la traigo. Pero bueno, ni pedo. Lo bueno que ando bien. Hello. Nada, nomás ando haciendo su chequeo de rutina. Y no estoy seguro si traigo mi licencia aquí o la dejé en mi mochila en el carro. Pero lo bueno que no pasó a mayores. Se pegó otra. Ay, qué chulada de blue. Mira nomás, está de 10. Bien amarillita, mira. Bien bonita. Bueno, parece ser que sí se va a armar el lonche. El lonche de hoy. Ni me imaginaba que iba a agarrar. Ya me iba, ya voy para el otro lado ya. Ya voy para la orilla donde está mi carro. Porque ya tengo hambre, no he comido. He tragado pura chuchería. Ya quiero ver si. Pues ya llevo dos que voy a guardar. Las voy a limpiar y me las voy a comer frititas, compa. Y ahí está ya mi lonche. Pues a ver si agarramos una tercera. Bueno, ya he agarrado como, ¿qué? Llevo como fácil más de 15. Pero las he dejado ir.
Ande, güey. Ah, que la chingada. Está una buena ahí. Se siente buen. Buenos los tirones, lo tengo que sacar. Y con eso completo mi. Mi lonche. Mira, mira. ¿Dónde? Mira, no la puedo agarrar, pero está perra esa pinche bluegill. Se siente que está chingona. Pero se siente buen tirón, como. Siento que muerde recio, como que está fuerte la cabrona. No es que lo aventé muy. Mira, ya está picando otra vez. Ya, pero está una buena ahí, la tengo que sacar. Si no lo espanto, pero ahí está la cabrona. Ahí mero. Ya no quiere. ¿Ya dejó o la espanté? La agarré, amigos. Oh, me mató, qué chingados. Ese es un pelón, hijo de su puta madre, me la atoró ahí. Oh, que. ¿Cómo que me va a ganar la cabrona? La miré cuando se llevó toda la pinche caña. Oh, ya se me escapó, oh, ahí está. Fuck, se me peló. Hija de su pinche madre. Bueno, aquí la traigo. ¿Qué les dije? No, si yo dije, no te me vas, hija de tu pinche. Finalmente la agarré, mira. Mira nomás. Con esto voy por. Les dije que la iba a agarrar. Mira nomás qué chula. Nada menos. Pues esta sí se va. Esta sí se va a ir al caso. No, se me estaba haciendo batallar. No quería. No quería y no quería, pero dicen que la perseverancia es la que cuenta, ¿no? Pues sí, ya me di cuenta que sí, la pude sacar. Es que está un enredijo acá ya. Ya está, ahí la voy a dejar, ya ni la voy a echar. Pero no salgo ni nada. Le calaré con una. Voy a seguir a ver si agarro otra ahí. Ya llevo tres. A mí, de las que me voy a quedar, ya llevo tres. Vamos a ver si agarro otra. Otra más, ¿sí?
muy bonita. Muy bonita el bluegill. Como les dije, esta vez sí me las llevo. Porque ya hace hambre.